Bienvenidos y bienvenidas al primer Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Dirección de Aprendizaje Digital y Online y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Gabriela Álvarez y hoy seré la presentadora del webinar Recursos Educativos para la Enseñanza de la Matemática en Estudiantes Ingresantes a la Universidad. Quizzes, EducaPlay, Wordwall y Whiteboard, el cual estará a cargo de Diana Campos Fabián. Diana es licenciada en matemática por la Universidad Nacional del Callao, es magíster en docencia en el nivel superior por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es egresada del doctorado en educación por la misma casa de estudios. Diana cuenta con 10 años de experiencia en la enseñanza de matemática a nivel universitario y actualmente pertenece al área de ciencias de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ella enseña matemática a ingresantes de la carrera de negocios y economía. Antes de iniciar con el webinar de Diana, indicarles que al finalizar el webinar habrá una encuesta y también tendrán una ronda de preguntas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat durante la presentación. Recuerden que si desean compartir el contenido del FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag que tengo acá arriba, FIE UPC 2021, y seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, nos encuentran como Innovación Educativa UPC, en Twitter como Innova Educa PE, y en nuestro canal de YouTube Innovación Educativa UPC, que además ya se encuentran colgados todas las sesiones que han empezado desde el día jueves del festival y también encontrarán en las del día de hoy. Ahora sí, damos inicio al webinar y le damos la bienvenida a Diana. Adelante. Hola, Gabriela. Muy buenos días, ya casi tarde, a todos los asistentes. Bueno, para mí es un gran placer participar en este festival. Lo hago con mucho gusto y con muchas ganas de compartir la experiencia que he llevado a cabo el ciclo anterior en un curso de matemática, ¿no? Ya que yo soy docente del área de ciencia y enseño matemática a estudiantes ingresantes, ¿no?, de la Facultad de Negocios de la Universidad. Bueno, a continuación voy a compartir mi PPT. A ver. Ahí, voy a compartir pantalla completa para poder. ¿Pueden ver la diapositiva? Gabriela, ¿se puede ver? Vemos ahora Quizzes, el navegador. Ya estoy en, a ver, no se puede ver, a ver, voy a dejar compartir, si no voy a cambiar y solamente voy a compartir el PPT. Ya. ¿Ahora sí se puede ver? Sí, ahora sí lo vemos, Diana. Ya. Muy bien, excelente. Bueno, la experiencia de enseñar matemática, como siempre, es una tarea difícil, puesto que la matemática es vista muchas veces como una asignatura complicada y difícil para muchos estudiantes. Y quizá más aún cuando enseñamos a estudiantes del área de negocios, ¿no?, en el cual los estudiantes muchas veces no están familiarizados con los conceptos, o no lo comprenden quizá profundamente, ¿no?, los conceptos de matemática, los objetos matemáticos, las representaciones diferentes que existen de la matemática a nivel de lenguaje descriptivo, gráfico, simbólico. Entonces, esto fue bastante, bueno, fue un reto en realidad cuando se llevó en la clase totalmente presencial, ¿no? Aunque antes nosotros teníamos clases online, ¿no?, de una hora hacíamos antes de la pandemia, y luego de la pandemia, bueno, todo fue online, ¿no? Entonces, en el primer año, 2020, cuando iniciamos las clases totalmente en línea de matemática, hubieron quizá algunas dificultades respecto a la interacción en un curso de matemática, ¿no? Puesto que en un curso de matemática, según mi experiencia y seguro varios profesores aquí de matemática que también me están escuchando, a veces en clase no todos los estudiantes, ¿no?,
se meten o se concentran cuando uno se les pide, a ver, vamos a analizar un problema, vamos a resolver, vamos a representar, ¿no? Si a veces era difícil en la parte presencial, ¿cuánto más lo era en la parte virtual? Puesto que no estábamos viendo los estudiantes, no los veíamos, no veíamos sus anotaciones, sus intentos, ¿no? Quizá como la parte presencial, como antes. Entonces, la enseñanza de la matemática a nivel universitario, quizá desde antes de la pandemia, siempre ha sido difícil porque a veces los estudiantes no tienen los conceptos, ¿no?, que suficientes que se necesitan, quizá para seguir avanzando bien a medida que pasan las semanas en un ciclo académico, ¿no? Como señala aquí, tenemos que a veces enseñarles conceptos, objetos matemáticos, algoritmos, procesos, ¿no? Es un lenguaje diferente que los chicos tienen que conocer y manejar para poder avanzar bien en los cursos diferentes también de su carrera. Ahora, las tecnologías de información y comunicación, ¿no?, como software, graficadores, pizarras, aplicaciones, nos ayudaron ya desde antes, y cuanto más ahora que estamos en la etapa totalmente virtual, nos han enseñado y nos han ayudado a llevar a cabo nuestras clases de matemática, ¿no?, desde la pandemia y hasta ahora, ¿no? Y hemos aprendido bastante, hemos experimentado, y una de las experiencias que yo he tenido es la que vengo a comentar, ¿no? Ahora, las clases en la universidad, ¿no?, en el primer ciclo, digamos, de estudios en la Facultad de Negocios, se llevan a cabo, bueno, mediante el Blackboard, ¿no? Mediante el Blackboard, en el cual nosotros podemos a veces compartir la cámara, pero casi siempre los estudiantes, casi, creo que siempre los estudiantes no comparten la cámara, su cámara. Entonces es difícil evidenciar si el estudiante está pues ahí atendiendo, ¿no? Sentado, esperando que nosotros, esperando que pueda atender a todos los procedimientos, ideas que nosotros vamos dando. Entonces, en el primer año, lo que yo sentí en mis clases de online, ¿no?, es que a veces la interacción era muy, muy baja, había poca participación de los estudiantes durante mis clases, ¿no? Entonces, por eso busqué algunas estrategias, ¿no?, y también los profesores, creo que todos buscamos estrategias de cómo mejorar esa interacción, esa participación, que la clase sea más activa, ¿no? Y porque más aún, al ser matemáticas, si es que los estudiantes no se meten a practicar, no están ahí involucrados con la sesión, pues no llegamos a ese aprendizaje significativo, ¿no? Entonces nosotros tenemos ¿no?, quizá la expectativa de que los estudiantes estén así, pero quizá la realidad era otra, ¿no? Había muchas noticias que nosotros hemos leído, visto, ¿no?, vía el internet, que a veces los estudiantes no están como nosotros esperamos, ¿no?, con su, como yo siempre les digo, ¿no?, traen su cuaderno, ahora sí su lapicero, su calculadora, y atentos, ¿no? Pero quizá los chicos no están así, ¿no? Es muchas veces me lo han, o algunas veces me lo han mencionado, cuando tenía clase a las 7 de la mañana y los estudiantes me decían, profesora, todavía estoy medio dormido, porque se les preguntaba, ¿no? Lo que siempre trato de hacer en mi clase de matemática es buscar la participación de ellos, quizá no a todos, porque son a veces más de 40, pero sí a la mayoría de ellos, preguntándoles a veces por su nombre, ¿no? Entonces, en algunos casos, los estudiantes sí me dicen, ¿no?, todavía estoy como que despertándome, profesora, hay algo. Entonces, lo que podemos hacer, le digo, ¿no?, lavarte bien la cara con agua fría, o y le haces unas bolichinelas, le digo, hacemos y ya te despiertas, porque si te mantienes sentado te quedas ahí como en la imagen que estamos viendo, ¿no? Y a veces en matemática necesitamos despiertos, ¿no?, que tengan todos sus cinco sentidos ahí atentos para poder captar lo que se les va, eso es lo que se les va a enseñar. Entonces, en la búsqueda de estrategias que mejoren esa interacción, esa participación activa de los estudiantes, busqué algunos antecedentes o algunos autores quizá en la literatura de qué estrategias podría utilizar o incorporar a mi enseñanza en la matemática.
Entonces aquí tendríamos a, bueno, cito a Reveles, ¿no? Quien afirma que los docentes, además de ser un facilitador y enseñar, ¿no?, las clases, debe sobre todo motivar a los estudiantes a aprender, motivarlos, ¿no? Pero ¿cómo motivamos en una clase matemática? Bueno, primero, y esto es lo que voy a mostrar ahora, ¿no? Hay diversas formas de motivar, y hoy en este festival también he estado en varias conferencias y la verdad que hay muy buenas estrategias alternativas que se pueden utilizar para motivar a los estudiantes. Por otro lado, Castillo y Cabrerizo también consideran que el estudiante debe implementar unas metodologías activas, ¿no? ¿Para qué? Para que los estudiantes puedan participar en la clase. Ahora, si nosotros hacemos que nuestra clase sea una clase pasiva, plana, entonces los estudiantes están igual, ¿no? Tienen una actitud pasiva, quizás nunca hablan, nunca escriben, no utilizan micrófono. De tal manera que si hacemos una clase activa, ellos se sientan interesados, ¿no?, por lo que estamos aprendiendo. Y eso es en todos los cursos, en matemática y en las otras asignaturas también. Entonces, con esta, digamos, con esta premisa, me pregunté o nos preguntamos qué estrategias podrían mejorar la participación y el aprendizaje en el curso de matemática en un curso virtual, o sea, en línea. Y hay varios antecedentes, hay muchas experiencias de docentes de aquí, de Perú y también de internacionales de otros países, ¿no? Por ejemplo, Jiménez afirmó que una buena práctica docente es utilizar juegos como estrategia en la enseñanza del cálculo, en el cálculo de la matemática a nivel superior, ¿no? Quizá antes de la pandemia era yo un poco nada más reticente a utilizar esos juegos, ¿no? Porque estábamos en la universidad y quizá era más seria la enseñanza porque era una carrera, ¿no? Pero los juegos se pueden utilizar de una manera profesional, una manera buena para que los chicos puedan recordar, fortalecer sus aprendizajes, y eso es lo que también vengo a mostrar. Por otro lado, Lozana y Betancourt también sostienen que la gamificación está siendo empleada como técnica para motivar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Además de que a los chicos les gusta participar en un juego, también los motiva y los conecta con el docente y con la clase, ¿no? Porque están pendientes quizá ahora, pero la profesora al inicio o al final, ¿no?, nos va a proponer algún reto, un juego que les parece bastante atrayente. Entonces, y además viendo por otro lado a Peralta también, ¿no?, citando a Peralta, quien señaló que las pizarras interactivas, ¿no?, todos creo que usamos alguna pizarra interactiva, permite que el docente acompañe, ¿no?, en la construcción del conocimiento matemático de los estudiantes, ¿no? Al no tener nuestra pizarra, como siempre los profesores matemáticos utilizamos muchísimo la pizarra, ¿cierto? Y al no tener quizá una pizarra como en la universidad, que era una de 2 metros o 3 metros, ahora teníamos un espacio más pequeño, digamos. ¿Cómo hacer para que una pizarra ayude, ¿no?, y facilite la comprensión y el acompañamiento en la construcción del conocimiento matemático? Entonces aquí este autor nos sugiere que las pizarras interactivas sirven, ¿no?, para la construcción del conocimiento, entonces, y el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Entonces también buscar una pizarra idónea, adecuada. Yo antes de usar la que voy a mostrarles, probé muchas anteriores también, porque los profesores de la línea donde trabajo también presentaron y presentaron sus experiencias. Hay diversas opciones, pero la que yo vengo a mostrarles es una que me encantó muchísimo porque ayuda a interactuar con el estudiante y ver lo que él está haciendo, digamos, de una manera similar a lo que él tendería a ver, lo que debería estar haciendo su cuaderno de clase. Bueno, el objetivo de esta experiencia o de esta pequeña investigación, digamos así, es determinar si las estrategias activas y la incorporación de una pizarra interactiva durante las clases de matemática mejoran y promueven la participación y el aprendizaje desde la percepción de los estudiantes. Todo el esfuerzo que se hace, que hacemos los docentes del área de ciencias,
para mejorar el aprendizaje y que el aprendizaje sea significativo, que sea duradero, que sea valioso, útil, para que ellos, no solo para el ciclo, sino para los siguientes ciclos y para, en realidad, para el día a día, ¿no? Algunos antecedentes de aquellos que ya han utilizado, ¿no?, estas estrategias, son, como mencionaba Peralta, quien realizó una investigación sobre el uso de la pizarra en un curso de cálculo integral, ¿no? Y él señalaba que algunas conclusiones de este autor son que los estudiantes opinaban que la pizarra digital motivaba su aprendizaje, ¿no? Un 90,16%. También un 88,96% de los estudiantes creen que la utilización de la pizarra digital en el aula les permite recordar y reforzar sus conocimientos. Claro, porque si solo en un curso de matemática no es posible utilizar solo las diapositivas, quizá, ¿no? Es necesario hacer con los estudiantes, hacer el proceso. Y también afirmaban que si el docente de matemática utiliza una pizarra digital, los estudiantes entenderían mejor las clases, ¿cierto? Entonces, con este antecedente y el de Holguín, en el cual también él realizó una investigación sobre la incidencia de los software gamificados en el rendimiento de estudiantes de matemática, en el cual las conclusiones son que las estrategias ¿no?, tipo juego, lúdicas, que son desafiantes para los estudiantes, los mantienen estimulados, ¿no?, en todo momento. Primero en el momento en el que utilizan estos juegos, ¿no? Y luego esto sirve como para enganchar a los estudiantes para que sigan durante toda la clase el hilo del profesor, ¿no? Y eso permite que el profesor y el alumno conecten, se integren y puedan desarrollar mejor las habilidades matemáticas que se quieren alcanzar. También que a través de las herramientas gamificadas se repasan los conceptos utilizados en la asignatura. Es cierto que además de repasar, se refuerza, ¿no? Se trata de fijar algunos conceptos o procedimientos con estos juegos, porque a veces el estudiante puede practicar en clase nada más y después de, ¿no?, después de la clase no vuelve a practicar nuevamente, ¿no? No vuelve a resolver los problemas otra vez, o lo vuelve a hacer de forma mecánica nada más, pero lo que queremos nosotros es formar la competencia de análisis, ¿no?, de análisis, de representación, de argumentación a los estudiantes de la universidad. En la experiencia que he aplicado, que he tenido el ciclo pasado, la población o los estudiantes involucrados fueron los estudiantes de primer ciclo, inscritos en un curso de matemática de la Facultad de Negocio. La muestra fue de aproximadamente 90 estudiantes, que estaban distribuidos en 4 aulas, en 4 secciones, y al final de la aplicación de estas estrategias se aplicó una encuesta, ¿no?, para recoger la información o la percepción que los estudiantes tenían de la aplicación de estas herramientas, ¿no? Y también les voy a mostrar ahora qué es lo que obtuvimos como resultado. Bueno, las estrategias que vengo a mencionar son estas 4, son el Quizzes, el Wordwall, el DucaPlay y el WhiteMoFun. Todas estas se aplican en un momento, o bueno, yo las he aplicado en momentos diferentes, ¿no? ¿Para qué? Para conseguir desarrollar en diversos momentos de la clase, de la sesión de clase, ¿ya? Entonces, el WhiteMoFun es la pizarra interactiva, el Wordwall y el Quizzes, y tanto el EducaPlay son plataformas tipo juego, ¿no?, tipo cuestionario, que por la interfaz y la forma como presentan los cuestionarios es muy atrayente, atrae muchísimo y les gusta a los estudiantes. Entonces voy a explicar cada una de ellas y les voy a mostrar así brevemente cómo es que interactuaba con los estudiantes en cada uno de estos plataformas. Bueno, el Quizzes es, creo, conocido, ¿no? Lo habrán quizá aplicado en sus clases, en diversas asignaturas. En Quizzes se pueden crear pruebas en línea, ¿no?, que permiten agregar sonidos, audios, imágenes,
que lo cual motivan a los estudiantes, ¿no? Para que puedan realizar una prueba. Además que te dan un podio en el cual el estudiante, los mejores puntajes aparecen en los tres primeros lugares. Y para ingresar al Quizzes es bastante sencillo, solo se requiere tener una, es más, no se requiere tener una cuenta, basta con tu cuenta de Google, si es que la tienes, y sin necesidad de registrarse puedes ingresar, ¿no? El docente ingresa con su cuenta de Google y el estudiante ingresa al Join My Quiz con un código, ¿no? Y cada uno a su ritmo empieza a responder las preguntas que se le han planteado. Algunas preguntas que yo propuse en el Quizzes, por ejemplo, aquí están límites de funciones. Entonces, era una pregunta con cuatro alternativas. El estudiante tiene quizá un tiempo, aquí tiene 20 a 120 segundos, pero tiene cuatro alternativas, ¿no? Para que el límite de una función exista, se debe cumplir la condición, y ahí tenemos, ¿no? El límite lateral por la derecha debe ser igual al límite lateral por la izquierda, lo cual significa que hay. Entonces el estudiante busca la alternativa correcta y aquí tiene que reforzar los conceptos, ¿no? Los conceptos de límites laterales, por ejemplo, ¿no? Pues tiene que recordar si es que fue en una clase pasada, por ejemplo, los quizzes, yo lo utilizaba al inicio de mis clases, eran siempre preguntas relacionadas al tema anterior, de la semana anterior, en la clase anterior. Entonces, primero les preguntaba, ¿no? ¿Chicos han repasado? Sí, ah, bueno, vamos a ver, ¿cómo vamos con esos conceptos de límites? Entonces les ponía el quizzes al inicio de la clase, nada más. Y lo otro, por ejemplo, aquí tengo otra pregunta, ¿no? A nivel con una representación gráfica, el cual también es sobre límite. Se le da la gráfica de una función y lo que pedimos es el límite de la función cuando x se aproxima a 1. Entonces el estudiante puede ahí elegir entre esas tres opciones, una sola es la correcta. Entonces a mí el quizzes, los estudiantes lo aceptaron bastante bien, les parecía muy bueno porque, como ellos mismos me comentaban, les ayudaba a reforzar o recordar los conceptos anteriores, ¿no? Ya sea de límite, de funciones, de conceptos de aplicaciones de función oferta, demanda. Entonces era bueno para ellos. Y después de que ya empezamos las clases y los conceptos se habían recordado, lo que hacía era al final verificar cómo estaban los resultados de los chicos, ¿no? Por ejemplo, después de que aplicamos o después de que juegan los chicos, tenemos los resultados. Cada uno de ellos tiene un resultado de acuerdo a las preguntas correctas e incorrectas que hayan marcado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si está todo de verde, las 9 respuestas correctas, porque lo hizo todo bien, ¿no? Y de acuerdo a las que están en rojo, son las incorrectas. Bueno, esto cada estudiante también lo puede ver en el momento en el cual termina o envía su respuesta. Y el docente también. Entonces, lo que yo hacía después de esto es verificar las 9 preguntas, por ejemplo, que he dado, y una a una, ¿no? Y respondiéndolas y ver qué ha pasado en cada una de ellas, si es que ha habido errores, corregí cuál es el concepto correcto, o cómo se debería encontrar el límite, por ejemplo. Y con eso ya quedaba, la clase anterior ya la quedaba clarísima, ¿no? Si no había repasado, al menos con este juego, con este quizzes, los chicos ya lo tenían claro, ¿no? Para proseguir, porque ahora teníamos un siguiente tema. Entonces lo que quería hacer era mostrarles así rápidamente lo del quizzes, para que podamos ver cómo crear preguntas es súper fácil. Uno puede copiar también las preguntas que ya están hechas, puedes modificar preguntas, añadir o quitar a un quizzes que está hecho. Y voy a compartirles así rápidamente la manera de... A ver. De instrucción que hemos... No sé, Gabriela, si podemos ver quizzes. ¿Se puede ver? Sí, se puede ver quizzes, Diana. Ya, muy bien. Por ejemplo, este es el quizzes mío, el que tengo. Entonces, para crear, basta hacer aquí clic en crear, ¿no? Y si no, buscamos arriba un tema que yo quisiera, límites o derivadas, ¿no? Integrales, y te da una variedad que profesores también
han trabajado. Y por ejemplo, si yo encuentro uno, ¿no? De acuerdo a lo que yo quiero, lo que necesito, entonces puedo simplemente copiar, ¿no? Por ejemplo, uno de cálculo diferencial, bueno, que son 40 preguntas, creo que es demasiado. Lo único que hago, puedo hacer, abrir y, como dice aquí, copiar y editar, ¿no? Yo en mi biblioteca tengo estos que he utilizado el ciclo pasado, lo utilicé creo que en el mes de junio, todo junio y hasta que terminó el ciclo nada más. Entonces, he utilizado aquí, por ejemplo, este de función cuadrática o de límite de funciones, este de aquí. Entonces, este es el que he utilizado en una de mis clases al inicio. Y lo que puedes también ver es en informes, que es lo que los estudiantes respondieron, ¿no? Por ejemplo, de función cuadrática, aquí están los que han participado. Bueno, como ven, se les fue bastante bien a la mayoría, y aquí están los estudiantes que quizás no lograron responder todo. Y cuando haces clic encima de los nombres, simplemente ahí es fácil eso, y puedes observar cuáles son las respuestas incorrectas o correctas, las que has acertado, ¿no? Y las que has equivocado. Con eso reforzar también esa pregunta, porque a veces una pregunta, ¿no?, suele ser una pregunta errónea masivamente, casi para todo el salón. Entonces, esa es que hay que explicarla de todas maneras, ¿no? Entonces, crear el quizzes y aplicar el quizzes es bastante sencillo. Por ejemplo, si quisiéramos aplicar quizzes, basta que, bueno, si ya lo tienes creado, basta que pongas aquí terminar la edición, por ejemplo, estaba editándolo, ¿no? Y publicar, ¿no?, y luego iniciar una prueba en vivo, ¿no? Cuando inicio la prueba en vivo, lo único que hacemos es compartir el Join my quizzes. Yo les copiaba esto en el chat a los chicos y automáticamente ya les generaba el código, ¿cierto? Bueno, esa sería la forma de ejecutar el quizzes, de aplicar el quizzes, ¿no? Realmente, para ejecutar el quizzes, aproximadamente me tomaba 10 minutos al inicio de la clase, 10 o 12 minutos, ¿no? Tampoco se podía tomar más minutos porque teníamos una clase que desarrollar, ¿no? Pero los chicos entraban ya temprano, ¿no? Porque ya el que llegaba después ya no podía ingresar al quizzes porque ya estábamos con el tiempo. Yo les decía, por ejemplo, de 9 a 9 y 10, ya 9, 9 y 10. Entonces a las 9 y 10 lo cerraba y luego ya veíamos los resultados y hacíamos la retro, ¿no?, con esos estudiantes. De esa forma hemos trabajado. Bueno, vamos a regresar a la diapositiva. A ver, ya está. Entonces, ese es el quizzes. La otra herramienta que me animé a utilizar fue el crucigrama, ¿no? Todos conocemos el crucigrama. Pero ¿por qué el crucigrama para matemática, ¿no? Bueno, los crucigramas nos sirven, como dice aquí, para estimular el cerebro, ¿no?, para desarrollar las habilidades de decisión, de capacidad de análisis. En este curso lo utilicé porque quería que los conceptos fuesen explicados o fuesen claros, fuesen entendidos de forma muy clara, ¿no? Porque un crucigrama lo tienes que llenar con una sola palabra, ¿no? O sea, tienes que ser capaz de resumir todo un concepto en una sola palabra. Entonces es una forma es una habilidad para sintetizar, ¿no?, para analizar. Entonces, como dice aquí también Medina y Delgado, esos instrumentos sirven para la retroalimentación de lo ya aprendido, ¿no?, y para conocer aquellos tópicos que demandan una mayor perseverancia y empeño en el momento de estudiar. Entonces, es decir, hay conceptos clave que nosotros necesitamos que los chicos sepan y no se confundan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la cantidad demandada y la cantidad ofertada, por ejemplo? O ¿qué es oferta y qué es demanda? Simplemente, o sea, no se pueden confundir. Entonces, para ese fin, para que los conceptos queden aprendidos y claros, fortalecidos,
utilicé un crucigrama. Ahora, para desarrollar el crucigrama, utilicé el EducaPlay. El EducaPlay también es una plataforma en la cual no solamente se puede hacer crucigrama, se pueden hacer preguntas de selección múltiple para completar espacios en blanco. Pero me pareció adecuado porque estuve investigando varias plataformas para hacer crucigrama y esta me pareció bastante fácil de hacer y también de compartir. Entonces, por ejemplo, aquí les presento un crucigrama de función costo, ingreso y utilidad que apliqué con mis estudiantes. La palabra que ellos tienen que completar son las que están aquí de mayúscula y la descripción son las que están aquí en minúscula, ¿no? Por ejemplo, aquí dice toda recta que representa a una función lineal con pendiente negativa. Toda recta que representa a una función lineal con pendiente negativa, ¿no? Es decreciente. O tipo de recta, perdón, tipo de recta. O el nombre de m en la función f en x igual a m por x más b, ¿no? Que es la pendiente. Es la cantidad que realmente se logra vender en el mercado, la transada, ¿no? La cantidad transada. Y entonces los chicos necesitaban leer todo el texto, todo el enunciado, y ser capaces de reproducir eso con una palabra, ¿no? Y esa es la palabra que deberían poner en el crucigrama. Entonces, después de eso, cuando ya esté lleno el crucigrama, se iba a ver así, ¿no? En el EducaPlay te da la posibilidad de darle pista a los estudiantes, es decir, les puedes dar como que ayudas para que los estudiantes puedan, digamos, completar la palabra, o simplemente sin pista, ¿no? También puedes poner tiempo o sin tiempo también. Y al final también puedes ver cuántos estudiantes lo hicieron, respondieron al crucigrama, y cuánto es el puntaje, o en porcentaje te lo da, el porcentaje que han alcanzado, ¿no? Entonces, por ejemplo, este son los resultados. Así se ven los resultados del crucigrama en EducaPlay, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que utilizaron? ¿Cuánto es la puntuación que alcanzaron? ¿No? Y también qué fecha lo hicieron. Bueno, para mostrarles un poco del EducaPlay, le vamos a hacer aquí clic. A ver, voy a compartir. Creo que no se está viendo el EducaPlay, ¿no? Se ve la... No, todavía no se está viendo. Se ve la PPT. Ahí. A ver. Estoy compartiendo. A ver. Si no, voy a dejar de compartir otra vez y compartir pantalla completa para poder mostrarles aquí el EducaPlay. Ya. Ahora sí. ¿Sí? Sí, ahora sí lo estamos viendo. Ok. No sé por qué cuando comparto pantalla completa mi PPT no se ve. A ver, vamos a ver. Este es el EducaPlay, ¿no? Basta poner en Google EducaPlay y va a salir. Entonces aquí yo ya estoy logueada porque solamente con la cuenta de Google podemos ingresar. Aquí arriba donde dice crear actividad, tienes la opción de crear diversas actividades. La que yo utilicé fue la de crucigrama, pero hay otras opciones que no he explorado, ¿no? Porque estaba buscando una particularmente para crucigrama. Entonces, yo tengo aquí los que he trabajado, ¿no? Que son para funciones exponenciales logarítmicas, límite de funciones, función lineal. Entonces, cada una de estas está publicada, ¿no? Para poder editar, basta aquí poner en edición y ahí puedo añadir más palabras o quitar también palabras, ¿no? Aquí es donde se puede poner la línea de tiempo, se edita la línea de tiempo para poner un tiempo a los estudiantes, y donde dice aquí botones de ayuda también se le puede poner si queremos darle una ayuda o no, ¿no? Entonces, en este caso yo no le ponía ayudas porque me parecían que los estudiantes sí estaban en la posibilidad de responder, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, este es función exponencial y logarítmica. Para compartir a los estudiantes esto, bueno, aquí voy a regresar aquí. Cuando ya está publicada, basta darle clic aquí, ¿no? Y comenzar. Cuando se le comparte al estudiante, deberíamos decirle que pongan el nombre y sección, por ejemplo, o el nombre y apellido, ¿no?
¿Por qué? Porque si los chicos no ponen nombre y apellido, después no es posible ver los resultados que ellos han obtenido al jugar, digamos, aquí en el crucigrama, ¿no? Ese fue un error que tuve yo en la primera aplicación de una sección. Les di el enlace y le dije, ya lo, y al final no pude ver los resultados. Así que en las siguientes veces ya les decía, por favor, es su nombre y apellido, ¿no? Y es más, si puede, la sección. Y aunque lo separa por secciones, ¿no? Entonces, nombre y apellido se le comparte, también lo ponían en chat nada más y los estudiantes lo hacían. Muchas veces, bueno, en las oportunidades que les he dado el crucigrama, lo he dejado para al final de la clase, ¿no? Como un cierre o como un, puede ser en mi clase o fuera de la clase. Les decía, le voy a dejar este enlace para que puedan practicar el crucigrama, estos conceptos que hemos aprendido. Entonces, esto siempre lo utilicé al final de la clase, ¿no? Digamos, para que los conceptos que se hayan dado, ¿no?, estén bastante claros y ya no se les olvide a los chicos para las siguientes semanas y siguiente sesión, ¿no? Bueno, este es el EducaPlay. La verdad que no es difícil de crear, es bastante fácil en la parte donde dice crear, como les mostré. No, no, me abré la primera vez siempre, ¿no? Uno se demora un poco más, pero las siguientes veces basta tener bien claras los conceptos que hay que poner, ¿no? Y las palabras clave, digamos. Y ya uno lo va poniendo, ¿no? Y luego lo compartes en el aula. Bueno, este es el EducaPlay. Vamos a seguir con la diapositiva. Voy a tratar de compartir mi pantalla completa porque no, cada momento cambio aquí. A ver. Mi pantalla. Ahí se puede ver el PPT. Sí, Sí, ¿no? Diana, vemos el PPT. Ya está. A ver si. Luego luego utilicé el Wordwall, ¿no? El Wordwall también es una plataforma para crear actividades súper, súper interactivas para los estudiantes, ¿no? También se imprimen, bueno, aunque ahora todo es en línea. Nos ofrece la posibilidad de crear juegos, juegos bastante divertidos, dinámicos, que se pueden usar en la computadora, ¿no? En el celular, la tableta. Es rápido también de crear y también tenemos una comunidad en el Wordwall que ya tiene actividades creadas que uno lo puede modificar de acuerdo a la necesidad, ¿no? Aumentar o agregar preguntas. El aspecto gráfico del juego es lo que genera un enganche, digamos, con los estudiantes porque es muy gráfico la interfaz, los colores y las plantillas que utiliza son muy entretenidas e innovadoras, ¿no? Y como diseño de estudiantes del primer ciclo, quizá los estudiantes de primer ciclo están muy familiarizados, ¿no?, con la etapa escolar todavía. Entonces, quizá en la etapa escolar se han utilizado, ¿no? Es más, cuando les hice el cuestionario de preguntas, una de ellas fue esa. Una pregunta fue esta, precisamente es qué estrategias o qué plataformas utilizaban en el colegio. Entonces, los chicos sí se animan, ¿no? Quizá están en primer ciclo, entran, ingresan, participan, juegan y les agrada. Tuve gran participación aquí en el Google. Es una herramienta excelente para también para reforzar conceptos, para practicar, digamos, practicar procesos de matemática, ¿no? Y como docente ir monitoreando cómo va su avance de acuerdo a la adquisición de los conocimientos, ¿no? El Wordwall tiene diferentes, ¿no?, plantillas, son, por ejemplo, de correspondencias, de cuestionario, de ruedas al azar, de emparejar, no, sopa de letras, carta al azar, como dice aquí, tipo concurso, anagramas, buscar coincidencias, reordenar, etc. El Wordwall, digamos que, pero una desventaja del Wordwall es que como docente te permite solo crear o editar 5 actividades con una cuenta, ¿no? Si tienes 2 cuentas serían 10.
Entonces yo editaba y creaba de acuerdo al avance que tenía en mi temario, en mi contenido. El Word Wall tiene esta, ¿no? Esta interfaz, mire, se ve bastante atractiva, ¿no? Diana, por ejemplo, aquí dice esta. Quedan 5 minutos. Ah, ok, ok. La gráfica representa a. Entonces, ¿a qué representa? Bueno, aquí habría que ver si es un costo cuadrático, un ingreso cuadrático. Tenemos esta regla de correspondencia, es una utilidad cuadrática. Entonces, el estudiante tenía que ingresar y marcar. Y también los resultados se pueden evidenciar en Google. Después de haber terminado, tenemos cuál es la cantidad de estudiantes que participaron. Por ejemplo, aquí han participado 39 estudiantes, la puntuación media y la máxima, y también quién respondió más rápido. Bueno, me voy a pasar al whiteboard porque esta es la última. La pizarra whiteboard es una pizarra bastante buena para interactuar con el estudiante, porque es una pizarra para cada estudiante, ¿no? Al iniciar una clase, generamos una pizarra para el docente y una pizarra para cada uno de los estudiantes, donde el docente puede ver cada una de las pizarras, o sea, de sus 40 estudiantes a la vez, pero los estudiantes solo ven la suya y la del profesor, ¿no? Entonces, basta que el estudiante ingrese con su nombre y apellido y listo, ya está ahí. Por ejemplo, una de las ventajas es que no hay que registrarse, ni el docente ni el estudiante. Se pueden conectar desde el celular. Por ejemplo, esta es la pantalla del profesor, la que está arriba, y abajo están las pizarras del estudiante. Entonces, el profesor es el que ve, tiene esta vista. El estudiante solo ve su pizarra y la del profesor nada más. Entonces, a medida que el estudiante va completando los ejercicios, ¿no? Nosotros podemos ir monitoreando y decir, a ver, aquí Mike, por ejemplo, está bastante bien tu resultado. O aquí también Kim, ¿no? Habrá que corregir, aquí hay un problema en el signo, y así, ¿no? Y lo felicitamos y así monitoreaba también el avance de cada uno de mis estudiantes. Algunas fotos que tomé aquí, por ejemplo, también es posible subir fotos de problemas que hayan resuelto en su cuaderno. No, es bastante fácil, con el celular vas a tomar una foto, es como enviar una foto por WhatsApp. O también podían resolverlo con un texto en la misma pizarra, ¿no? También podían graficar, si es que nosotros le dábamos el plano cartesiano, ya sean funciones lineales o cuadráticas, de cualquier tipo lo pueden hacer. Entonces, esta era una forma visible en la cual yo, ¿no?, observaba cómo los estudiantes estaban en la parte de procedimientos, en el cálculo, cómo lo hacía. Y con esto me permitía yo dirigirlos, ¿no? Otra vez, si estaban equivocando, les explicaba, ¿no? Y eso era para todos, porque mostraba, por ejemplo, un problema que había resuelto un compañero, para todos. Todos miren aquí a ver cómo lo hizo allá. O miren aquí a ver qué falta, ¿no? ¿En qué se equivocó? ¿La escala está bien? A ver qué pueden decir. Entonces, interactuamos juntos. Los resultados, que es ya la última parte, hubo bastante aceptación de los estudiantes. La verdad es que para el crucigrama tenemos que un 65% de los estudiantes estuvo de acuerdo en utilizar esta, consideran que le ayudó a comprender mejor los conceptos de funciones, ¿no? Igual con el Quizzes, ¿no? Más del 80% de los estudiantes está de acuerdo y totalmente de acuerdo en que le ayudó a evaluar y autocorregir sus conocimientos en el curso de matemática. Con el Word Wall, el 75% estaba de acuerdo y totalmente de acuerdo, ¿no?, en que estas preguntas le ayudó a comprender los conceptos de las funciones. Y son porcentajes altos de aceptación. Igual con el Wi-Fi, que un 82% de estudiantes está de acuerdo en que esta pizarra le ayudó a interactuar y recibir feedback o retroalimentación a tiempo real por parte del profesor. Finalmente, a manera global, se les propuso esta pregunta. Y los chicos consideran que estos juegos, ¿no?, interactuar con la pizarra online, le ayudan a comprender mejor los temas del curso. Y aquí, una última pregunta que saqué es escribir algunas ideas, conceptos, emociones que pueden llegar a tu mente sobre tu primer curso de matemática utilizando estas estrategias. Y bueno, estos son algunos resultados de los chicos, que fue muy interesante, muy divertido, las clases
eran amenas, dinámicas, y le gustaba aprender matemática de esta manera, ¿no? Alguna bibliografía que he utilizado, y bueno, muchas gracias por su atención. El tiempo quedó corto. Muchas gracias, Diana. Felicitarte por el webinar. Muy interesante lo que nos has contado y todas las aplicaciones que usabas para motivar y también comprometer a los estudiantes como parte del curso. Y también que nos hayas contado que en el inicio dijiste que de repente al inicio eras un poco reacia o no querías usarlo, y que luego ya, y creo que como nos ha sucedido a todos y los participantes que están ahora acompañándonos, que creo que también se han sentido identificados, ¿no? Que de repente al inicio de la pandemia nos sentíamos que no éramos capaces, y luego ya la misma situación hizo que nos atreviéramos e implementáramos nuevas aplicaciones. Que nos contabas qué te sucedió a ti. Sí, es una experiencia, y todos tenemos seguro una experiencia que contar, ¿no? Y que compartir, y estos espacios que se han creado en UPC es el lugar, ¿no? El momento. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Gracias, Diana. Sí, cualquier pregunta nos las pueden dejar por el chat. Mientras van enviándonos sus preguntas, yo voy a activar la encuesta. Ahí está, les pido que por favor las respondan. Si hay docentes de UPC, al último también hay preguntas para si desean que se les considere horas de capacitación docente. Mientras tanto, nos pueden ir dejando alguna pregunta para Diana y yo se la puedo ir diciendo. Bueno, mientras vas completando la encuesta, Diana, y de las aplicaciones que nos contabas, ¿cuál fue la que más llamó la atención en los estudiantes? ¿Cuál crees que fue la que más se engancharon? Bueno, los estudiantes, respecto a los juegos, son el Quizzes, me dijeron que les parecía muy interesante, era competitivo, así que el Quizzes era uno, y el World Wall también por la interfaz que presenta, ¿no? Porque ahora no he mostrado, porque ya el tiempo ya se está terminando, pero el World Wall tiene la posibilidad de cambiarle la presentación para cada plantilla que tiene. Es bastante visualmente, es muy bueno para el estudiante. El Quizzes, el World Wall, y bueno, el Whiteboard, que es, digamos, para... No es tipo juego, ¿no? Es para interactuar con el estudiante. Entonces, es una pizarra que me servía a mí para ver el avance del estudiante a tiempo real. Ok, Diana, gracias. Acá tenemos otra consulta. Juan nos pregunta, ¿qué otra herramienta más, aparte de las que hemos visto ahora, nos puedes recomendar en clases de matemática? Bueno, herramientas, creo que en pizarras, he visto que hay nuevas pizarras como el Whiteboard Math, también hay el Jamboard, que sirve para hacer quizás como trabajo grupal. Tipo juego o gamificados, No he probado otro. Bueno, el Socrative lo estuve usando el año pasado cuando todavía las clases eran presenciales. También era interesante, pero... ahora, yo, bueno, tengo la experiencia de estas cuatro herramientas y las que te he mencionado de las pizarras, nada más, ¿no? No sé más bien si es que alguno quizá conoce alguna, lo puedo compartir también. Todos Rosario Cortés nos dice Padlet. También es para trabajos colaborativos. Gracias, Rosario. Sí. Nos pregunta por acá, tenemos otra pregunta de Juan, que dice, ¿qué dificultades ha encontrado en su investigación? Bueno, más que todo para aplicar las herramientas, la dificultad es el tiempo, ¿no? Porque para aplicar tanto el Wi-Fi, la pizarra interactiva o los demás, Siempre tenía que organizar muy bien mi tiempo y ver en qué momento era adecuado, porque hay clases que son muy, digamos, extensas y no alcanzar el tiempo, porque además... los chicos preguntan, ¿no?, sobre la clase, entonces no da el tiempo. Quizá una,
una limitación o una dificultad podría ser el tiempo para la aplicación de estas herramientas. Y por lo demás, es cuestión de meterse, investigar. Hay muchos autores que cuentan su experiencia, lo escriben en artículos, entonces uno lo toma, ¿no? Lo estudia, lo analiza y luego lo transforma para que te sirva, ¿no? Para que uno lo utilice. Claro, claro que sí. Nos pregunta Mauricio si la pizarra interactiva tiene algún costo o es gratuita. No. No, la pizarra, eso es lo bueno, ¿no? Es genial porque no tiene un costo. Ahora hay una, pero si es que quieres hacerte premium en esa pizarra, también hay un pago, pero la verdad es que yo no necesité. El premium te da la posibilidad, por ejemplo, de que tú puedas dar retroalimentación escrita ya, escrita, o sea, le puedes escribir en cada pizarra al estudiante. Pero lo que yo hacía era darle la retroalimentación así en forma oral, ¿no? Porque como lo tenía en mi clase, o sea, estaba en clase sincrónica, entonces yo le decía en forma oral, ¿no? Por ejemplo, Lucero, sí, graficaste bien la función cuadrática, pero la gráfica no es correcta, es con una curva, ¿no? Y así les iba diciendo a cada uno si es que veía que había problemas. Y si no, muy bien, ¿no? Muy bien, Juan, lo has hecho espectacular, sigue así. Y así, solamente era la retroalimentación oral. Pero no hay ninguna paga, nada, es súper fácil de utilizar. Ok, Diana. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Ha sido sumamente enriquecedor los temas que trataste y viéndolo también desde tu lado, desde las matemáticas. Los invitamos a seguir acompañándonos en el Festival de Innovación Educativa. A las 2 de la tarde iniciamos con un bootcamp sobre recursos educativos abiertos y finalizamos con un taller a las 4 de la tarde. Así que espero que todos nos puedan acompañar. Les dejo la agenda por el chat y tengan todos ustedes muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Diana.